comisión dentro del club que recaudamos fondos para regalarle a todos los nenes del pueblo para el Día de Reyes. Espectacular. Y festejamos el Día del Niño también, todos eventos relacionados así con la niñez. ¿Todo lo que se junte acá es para eso? Para eso. Bueno, sí. ¿Colaboró el pescador? Sí, re, re bien. ¿Y los números cómo anduvieron? Bien, bien, bien. Hay de todo. Hay de todo. Optimistas. De 6.000 para... Bastante moderados, sí. Pero hay de todo. Sí, bien, sí, bien. Sí. Bien. Bueno, ojalá. ¿El sorteo esto es? Y después cuando se sepa el total oficial, ya sabremos el ganador. Muchas gracias. Bueno. Voy con mi número suerte. Que está acá. Ahí está, 3.000. ¿Cómo lo ves a mi número? Está bastante bien, creo que moderado. Moderado. Hubo gente más optimista. Bueno. Bueno, gente amiga, acá estamos en el concurso Club Echegoyen, 3 de marzo de este 2024. Espectacular concurso, mucha gente anotándose y viniendo a buscar entradas. Día complicado que tuvimos ayer, día sábado que estuvo realmente complicado en lo que fue viento, el mar se rompió bastante, pero hoy ya mejoró un poquito, vamos a ver cómo va a estar la cosa. Bueno, aquí estamos en el predio de lo que es el Club Echegoyen y esperemos que bueno, hoy salga un concurso espectacular. Bueno, acá tenemos los dos vehículos 0 kilómetro que pone este club en concurso. Esta Toyota que vemos acá, la que va a ser primer premio al ganador en corvina. El que saque la corvina más grande, hoy se va a ganar, hola, se va a ganar esta hermosa Toyota Hilux 4x4, tremendo. Y este auto que está acá va a ser el sorteo entre todos los inscriptos. Tremendo Etios, también Toyota 0 kilómetro. Obviamente, pues, hay muchísimos premios más, en el cual, allá por las 5 de la tarde, aquí en este mismo lugar, va a ser la entrega de premios.
Bueno, gente amiga, acá estamos, tercer salto, vinimos con Josep, Juancito que está por acá, ahí está Juan, allá está Josep. Bueno, complicado el mar, muy complicado, hay una marea extra alta, estamos arriba de las piedras, fíjese lo que es el mar, muy inflado, quedó muy mal de ayer. No sé cómo va a ir este concurso con el tema de la pesca, ¿eh? Bueno, estamos acá, falta 10 minutos 15 para empezar, así que los chicos van a armar equipo. Bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Concurso de Echegoyen a la corvina de mayor peso. Día complicado va a ser hoy para sacar un pescado, ¿eh? Andamos. Decime, ¿cómo lo ves? Está difícil, ¿eh? Yo creo que hasta que no baje, no se va a poder pescar. Va a estar complicado. Voy a hacer un llamado a la solidaridad. Bien. Si encuentro la billetera de José Angulo, la ha buscado toda la mañana. La ha buscado toda la mañana el hombre y no la ha encontrado. Así que si la encuentran, por favor. Será gratificado. ¿Gratificado? ¿Dónde se perdió? En la casa, no se sabe. Claro Meco. Bien, ya está la visto. Listo. Bueno, muy complicada la pesca, amigos, muy complicada, el viento nos cesa, cada vez peor, la marea se está llenando. Bueno, hicieron los primeros tiros, pero ya mucho abandonaron, ¿eh? Ustedes verán ahí, la ola pega en las piedras y está complicado, no sé cómo va a seguir esto. Bueno, recién pasó la ambulancia, que anda paseando todo el día por ahí, y está muy bueno eso, por si alguno lo precisa, ¿eh? Bueno, vamos a seguir acá con este concurso de Echegoyen, la verdad que está complicado el mar.
Bueno, gente amiga, nos estamos cambiando lugar, acá vamos con Joseph. Horrible para el lado de Los Altos, de piedra, horrible, así que vamos a ir para el lado de Cristian, para ese lado. Para que se ve, pero igual van yendo de un lado para el otro, buscando alguna corvina, que todavía no ha salido ninguna a la ganchera. Dos chiquitas que no dieron el peso. Y lo único que va hasta ahora es un bagre en la variada de 3,5 kilos. Tremendo bagre que ese tiene asegurado la variada, por lo menos hasta ahora, ¿no? Corvina hasta ahora en la clasificación, siendo las 11:30 de la mañana, no hay ni una. Así que bueno, vamos a cambiar un poquito de lugar para por ahí cuando baje un poquito pica alguna en las piedras, pero bueno, ya le digo, la gente se cambia de un lugar para otro porque no encuentra el lugar. Muy complicado el clima, muy complicado el mar. ¿Está cocido? ¿Cómo no va a estar cocido, Cali? Muy bien. ¿Quién lo habrá hecho? ¿En serio? ¿Quién lo habrá hecho? Mirá. Impresionante, la verdad. Mirá. Tremendo cordero hoy. Terrible. Y era un capón. Vamos a comer y vamos a seguir pescando. Vamos a ver qué pasa. Acá tenemos al campeón de casting. ¡Apa! ¿Qué cordero te mandaste, Cali? Bien, bien, pasame bien. El cuchillo. Espectacular. Está mirá, bueno. Mirá. Mirá. Frío más rico. ¡Oh! Más bueno, acá estamos moviendo de vuelta del Cristian. Nos vamos un poquito más para el lado de una mar. Una corvina sola de 1,48 kilos, ¿no, Josep? Sí, sí, una sola hasta ahora, una sola. 1,48 kilos el que va ganando hasta ahora. Acá viene el control, a ver si tiene algún dato de control. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. ¿Trabajando mucho trabajo? Muy poco trabajo. Paseo, muy poco trabajo. Un día de paseo. Sí. Bueno, mucha caña me dijeron. 3.611. Felicitaciones. Felicitaciones para ustedes, ¿eh? Ustedes también. Como club. Bueno, han trabajado y han merecido muy buenas cañas. Y bueno, lástima que no hubo pesca. No. Hasta ahora. Contra el clima no se puede. Tal cual. Pero la última hora puede ser buena, ¿eh? Sí, ahora está bajando cosas que por ahí se enganchan algo. Suerte para ustedes. Y gracias. Suerte, Carolina. Felicitaciones. Gracias. Tremenda corvina. Muchas gracias. Tremenda corvina. Podés sacar el anzuelo sin problema. No podés, sí, para sacárselo.
Para la foto la vamos a dejar. Muy buena corvina, ¿eh? Más o menos 3 kilómetros. ¿Cuánto? ¿La pesaron? Y la pesaron los vecinos, más o menos 3 kilómetros. Espectacular. Más o menos. Espectacular. Déjame sacarte una fotito. Bien, amigo, bien, amigo. Buena corvina. Caña Padre Ro. Muy bien ahí. Espectacular. Espectacular. Tercer puesto, Miguel Bayón, que fue ganador casi de todo el concurso. Miguel, felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contame un poquito. Complicado, concurso duro para sacar un pescado. Sí, sí, mucho viento, nos cagó para el viento. Nosotros estamos el sábado acampando en la playa, así que la verdad que lo sentimos un montón. ¿Y estaban en el 2.5? Sí, 2.5, sí. Sí, casi 2.5. Zona de piedra, había piedra. Justo en la parte que estábamos nosotros no, había un clarito, por suerte. Bien, pero bueno, fue un concurso cansador, digo, para tirar, para sacar, el viento. Complicado, porque uno tiraba acá y de los 5 minutos estaba por allá, viste, no anclaba nada. Tirábamos con alambre, tirábamos con todo, pero muy, muy movido, el agua muy movida. ¿Y cómo fue el tema del pique? ¿Lo notaste? ¿O fuiste a sacar y estaba? Sí, sí, lo pude ver, por suerte lo pude ver, un picotazo sacamos, vino corvina, así que bueno. 1,48 kilos y a sufrir. Y a sufrir, la verdad. Hasta ahora, más o menos, recién ahora cayendo. Pero bueno, nos llevamos un lindo recuerdito. La primera vez que venimos a un concurso así grande, muy lindo todo, la organización, todo muy lindo. Nada, muy contento, muy contento. Te llevaba un premio importante y aparte un concurso de muchas cañas, en el cual es como los concursos grandes, estos son los más difíciles de ganar porque hay tantos participantes. Sí, habiendo tanta calidad de pescador, de tirador, mucha gente, quedar la verdad tercero entre tantas personas es un logro, la verdad que es un logro. ¿El dinero viene bien también? Por supuesto, ¿a quién no? ¿A quién no le viene bien un mango de más o no? Época brava ahora, bueno, Michel, dedicatoria. Y a mi señora, a Milena, a mi hija Julia, a mis padres, mi abuelo, mi tío, a toda la familia. A toda la familia que hace el aguante. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? ¿Nos anotamos los que hay? ¿Viste que todavía queda Huracán, queda el Quequén, queda... ¿Quién más queda? Costa Azul, hay algunos más acá en la zona, ¿eh? Y bueno, ahora que rompimos el hielo vamos a ver, vamos a empezar a venir más seguido, más afianzado de a poco. Vamos a ver si mantenemos la racha, ¿no? Bueno, disfrute, disfrute y que siga, que siga. Muchas bendiciones. Bueno, a ustedes, gracias, nos vemos. Bueno, vamos con el segundo puesto, lo que fue este concurso de Chegoyen aquí en Claromecó. Lorenzo Tedesco, felicitaciones, Lorenzo, ¿eh? Gracias, gracias. Concurso complicado para sacar un pescadito, te tocó vos. No, recontra, recontra complicado. La verdad que fue en el último momento, casi a las 3 y nada, fue increíble. La verdad, no lo podía creer cuando lo saqué. Y cuando me dijeron que estaba en el segundo puesto a las 3:30, nada, era increíble. ¿Dónde estabas? Pasando el arroyito de Reta, 2 kilómetros, 1,5 kilómetros más o menos. Escúchame, medio supongo que para esa hora cansado, medio como deprimido de que no picaba nada. Y... no, deprimido no, más que nada, le puse ganas. Sí. Yo estaba con mi viejo, viste, me trajo y ya mi viejo decía que no, pero no, yo le puse ganas hasta la última hora y bueno, se sacó, se pudo. Sí, la fe estaba. Sí. Bueno, y la pesaron enseguida porque estuvo al límite del kilo. Mirá, yo cuando la saqué, me recontra emocioné y vinieron los vecinos al lado, se prestaron una balanza, se le quisieron pesar. Y pesaba así, unos 60 por ahí. Enseguida vienen los chicos, se la llevan y bueno, a las 15 o 20 minutos me dijeron que segundo puesto. Que había llegado. Por 10 gramos, algo increíble, 10 gramos, lo pasé al tercero.
Re peleado. Bueno, contale a la gente que no te conoce, ¿sos pescador? ¿Vas a los concursos? Mira, la verdad, hace 2 años que no pesco, me gusta la pesca, 2 años que no pesco, y la primera vez que participo en un concurso, y la verdad que nada, ahora lo más seguro que lo voy a seguir haciendo, pero él, suerte de principiante, como dicen. Espectacular, y qué bien arrancaste. Sí, no, mi viejo no lo creía. ¿Y vos de Lorenzo? De Santa Rosa La Pampa. Bueno, te queda medio lejos ya toda la zona de concurso. Sí, estamos a 600 kilómetros más o menos. Viste, nosotros vamos para Reta y yo hace un par de semanas le dije a mi viejo que estaba el concurso y dije, me anoto. Y nos anotamos con mi viejo. Así que nada, gracias a mi viejo pude venir acá y me trajo. Bueno, dedicatoria para este segundo puesto. Dedicatoria a mi viejo, que me pudo traer, gracias a él se pudo cumplir esto, a mi vieja y a toda mi familia. Te felicito, disfrútalo, bueno, y seguramente va a haber un asadito, cordero, para contar la anécdota entre amigos ahora. Sí, ya los amigos me dicen que hago un asadito. Me tengo que pagar el asado. Sí, porque se corta la racha, si no, ¿eh? Sí. Bueno, felicitaciones y a disfrutarlo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, estamos con el absoluto ganador, lo que fue este concurso, el que se lleva el premio mayor, una Toyota Hilux, Mateo Cerri. Felicitaciones, Mateo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos vimos temprano. Nos vimos justo cuando salió la Corvina Negra, nos festejamos, dijimos, vamos a aguantar hasta el último, festejaste bien hoy. Sí, como siempre. Esperamos, nos vimos, fuimos prudentes y bueno, ahora que se dieron todos los resultados, acá estamos. Qué corvinón, ¿eh? La verdad, espectacular. Mi primera Corvina Negra, justo toca hoy, justo día de concurso, justo día de poca pesca. Suerte. Dijiste tu primera Corvina Negra. Hay diferencia con la rubia, pelea esta. Muchísima diferencia. La Corvina Rubia tiene lo suyo, pero la Corvina Negra es otra cosa. Bueno, y contame cómo fue ese momento, porque me contaron después, hablando con los chicos al lado, que recién llegabas a ese lugar. Sí, en realidad yo estaba cerca del Médano Blanco, muy difícil para pescar, tirábamos muy cerca, tratando de que se quede la plomada, poníamos 2 plomadas, muy complicado. Y quedando 2 horas para el concurso, dijimos, bueno, levantemos un campamento y vamos ahí a las piedras, que por ahí se queda quieta. Llegamos, ese lugar ya es conocido para nosotros, no había nadie, tiramos la caña 20 minutos y bueno, nada, renegando un poco porque no había pique, justo en el momento pica y bueno, nada, acá estamos. Bueno, y era de no creer porque, viste, cuando estás medio, digo yo, me pasó lo mismo, medio desanimado de que no pescábamos nada, me picó. Sí, tal cual. Además uno mira, viste, para el costado y hay gente que sabe mucho de pesca y nadie pescaba nada y el mar la verdad que estaba muy complicado para pescar. De casualidad tenía que pasar un pescado por arriba del anzuelo, pasó por el mío. Bueno, acá estamos. Qué bueno. Bueno, contale a la gente, ¿sos pescador? ¿Vas a los concursos? Cuando puedo, sí. Me complica un poco estar a veces en los concursos por cuestiones laborales. Siempre que puedo participo, pero me gusta la pesca por el hecho de pescar. Pesco desde que nací. Siempre que puedo, tiro un rato la caña, pesque o no pesque, soy un apasionado. Los concursos me gusta participar, no lo hago nada por los premios ni nada. Hoy, de casualidad, me toca llevarme un premio, pero después me gusta la pesca. Buen premio, viene ese premio, sí, lo precisamos. Sí, viene espectacular. No, una cosa totalmente impensada, mucho más de lo que cualquiera puede pedir. Para mí, una locura. Así que bueno, habrá que ir a pescar ahora. Bueno, ¿dedicatorias, Mateo? No, dedicatoria a mi familia y mi pareja que siempre me acompañan en cualquier cosa que uno hace, siempre están ahí, así que para ello. A disfrutarlo, seguramente va te espera familiares allá ahora a festejar. Y bueno, ahora viene la parte. De La Garma, ¿no? Sí, de La Garma. El pueblo de La Garma es hermoso y cuando a alguien del pueblo le pasa algo bueno, todo el pueblo se pone contento, así que es un festejo generalizado. Y bueno, nada, habrá que festejar, comer un asado y tomar una cerveza. Mando saludos a los parientes míos, los Calafate de allá, que son muy buenas personas, los de La Garma Calafate, ¿eh? Sí, conocido por supuesto como todos los que somos de La Garma. Bueno, felicitaciones, a disfrutarlo, ¿eh? Y bueno, y que siga. Ahora hay que anotarse en lo próximo. Y esto te lleva a que ahora concurso que hay que anotarse. Y yo encantado porque excusa para pescar siempre encontramos. Así que bueno, muchísimas gracias. Mateo, ganador absoluto de este concurso. Alejandro Andersen, buenas tardes. Bueno, pasó los nervios, pasó el concurso. Tremendo concurso, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Califa, salió todo muy lindo. Era lo que esperábamos, lo que soñábamos y bueno, se dio. La verdad que nos falló un poquito el mar, un poquito lo que es la playa, no. Tuve unos problemitas porque no había pescado, más que nada. Pero bueno, luchando, los pescadores lucharon y nosotros también para lograr estas 3.611 cañas. Sí, al igual que el año pasado, la gente colaboró, ¿eh? No, tremendo, la gente es increíble. Todo,
todo el mundo un apoyo terrible, unas ganas de venir, porque anotar 800 cañas después la anticipada, con el clima como estaba adverso, la verdad que fue increíble. Creo que son todas palabras de agradecimiento a la gente, decirles que el año que viene los esperamos, al que pueda, al que quiera, que vamos a estar a la altura nuevamente de un concurso lindo e interesante, y siempre manteniendo una entrada relativamente que se pueda pagar. Todos los números modifican el día a día, ¿no? Pero bueno, Echigoya hace un empeño grande para que eso se logre. Creo que hay un acierto importante, ¿no? Dejar una entrada económica, creo que la gente lo sabe, lo vio, sabe el esfuerzo que hacen ustedes, creo que por eso vino, ¿eh? Sí, sí, en realidad recibimos gente, la verdad que de toda la provincia de Buenos Aires, recibimos gente de muchas provincias, la verdad que se va haciendo cada vez más grande esto, cada vez más lindo, y bueno, esperando de que se hayan ido todos conformes. Creo que también el agregado ese que hicimos a último momento de los sorteos gustó mucho a la gente, es un premio que se lo merecían por el día que había tocado. La verdad que yo me había bajado a la playa, cuando bajé no podía creer cómo estaba, porque realmente el mar estaba muy largo. Bueno, equipo tremendo, agradecimiento a todos, un montón, ¿eh? Tremendo equipo el de Chegoyen acá atrás. Sí, 100 personas, Califa. Trabajamos 100 personas hoy. Creo que tenemos 106 colaborando. Acá nadie cobra un peso, todo el mundo viene a colaborar. Lo único que se paga son los controles, el combustible de los controles, que el 90% no lo quiere cobrar. Así de sencillo. Pero bueno, también agradecerle a toda esa gente, a todos los que vienen desinteresadamente. Este año precisábamos tener dos controles más y no fue más que hacer correr la bola que precisábamos dos y a los 5 minutos los teníamos. Todas son buenas, la verdad que son todas buenas. Obviamente no estábamos acostumbrados a que nos tocara un clima malo, esa es la verdad. Llevábamos 17 años haciéndolo con buen clima. Pero bueno, nos tocó y creo que también lo supimos llevar, supimos respetar a la gente que se había anotado anticipada, que eran casi 2.800 cañas. Supimos estar a la altura, me parece, para que todo saliera bien. Una de las preguntas que seguía, ¿no se suspendió por esa razón? ¿Había una razón importante? No, la realidad es que, más allá de las cañas, el concurso, no, nosotros lo único error que cometimos fue no haber puesto que no se suspendía por más tiempo en el reglamento. Pero bueno, ese fue un error que cometimos, pero nosotros en ningún momento estuvimos a la altura de suspender. En realidad el concurso, la única manera de suspenderlo, como bien pusimos en un posteo que hicimos durante la semana pasada, era por defensa civil, de lo cual el sábado a las 8 de la noche estuvo el encargado de defensa civil del desarrollo acá en la sede nuestra, donde chequeamos que no había ninguna alerta, no había ningún problema. Sí, y obviamente el mar iba a estar en malas condiciones porque el día anterior había soplado mucho viento y ese día y hoy domingo también sopló. Pero bueno, no había alertas para poder suspender un evento al aire libre. Por eso que se continúa con el concurso. Gracias a Dios salió todo bien y creo que estamos todos contentos, ¿no? Perfecto. Felicitaciones de mi parte y gracias como siempre por llamarme para estar con ustedes, ¿eh? No, Califa, sí, un orgullo que estén todos acá. Ustedes... Todos hacemos Echigoyen, los pescadores de Interclub. Así que bueno, agradecerle a todo el mundo. Bueno, felicitamos ahí a Mateo Cerri, que no lo quisimos felicitar cuando saca la negra sabiendo que era el ganador. Pero bueno, ustedes saben, para ser ganador hay que esperar hasta el final, porque siempre suceden cosas, puede salir alguna más grande, así que lo respetamos, pero era para felicitarlo ya en ese momento. Y también estuvieron Michel, que salió allí en el tercer puesto, y Lorenzo en el segundo puesto, tres jóvenes pescadores que bueno, se llevaron muy buen premio. Los demás premios fueron sorteados, ustedes saben, hubo muy buena pesca, el mar muy complicado. Muchos dijeron de suspender, pero no se puede, amigos, suspender. Yo felicito al Club de Echigoyen, bueno, y a todos los clubes de la zona que hacen estos concursos, porque siempre me enorgullezco de decir que estamos en una zona con clubes y con concursos muy transparentes, que hacen todo para que sea todo perfecto, hacen todo perfecto. Es más, llevan años haciendo concursos y la gente de toda la zona y del país viene a esta zona a participar. El premio por pago anticipado es para aquellos que se anotan o arriesgan de anotarse sin saber cómo va a estar el pronóstico de este domingo. Después, los que no queremos arriesgar, si va a estar feo, si va a estar complicado, es fácil. El club o los clubes no obligan a anotarse a nadie. Así que tenemos la posibilidad de o no anotarnos o esperar hasta el domingo a las 10 de la mañana y ahí anotarnos, ¿no? Entonces el club decidió hacerlo porque mucha gente se anotó por pago anticipado sin saber cómo va a estar el pronóstico, alquilando casas, viniendo de muy lejos, tal vez pidiendo vacaciones para este fin de semana por participar. Entonces hay que respetar eso, así que
bien por el club de Chigoyen y por los demás clubes, que vuelvo a repetir, para mí hacen las cosas perfectas. El tiempo, bueno, es así, no lo puede acomodar nadie, ni por más dinero que tengamos no se puede acomodar. El concurso estaba bien hecho, estaba bien organizado, salió toda la perfección, y es más, después de los sorteos de todos los premios, se premió a 20 pescadores más con suerte, digamos, por con 100.000 pesos más en sorteos. 2 millones de pesos regaló el club, como regalo a los que estuvimos allí presentes.